¿Qué voy a hacer si no estás tú? No te has tirado para atrás, ¿eh? ¿Cómo que no? Eso es que quería... Que no me tira para... Porque me has retenido. Ha cerrado los ojos de Romantic. ¡No! Ha cerrado los ojos de Romantic. Ya verás, cuando veas el vídeo verás que no era de Romantic. Venga, ¡hola! ¡Hola! ¿Puedo empezar? ¡Hola a todos, chavales! Bienvenidos una vez más a mi canal, un nuevo vídeo. Y yo estoy con mi hermano, el gordo, que va al gimnasio y es a flaco y se cree flaco y sigue estando gordo. ¡Y es gordo! Y tú eres... La semana pasada hice un vídeo el cual no imaginaba que iba a gustar tanto. Este yo era... Sí, yo sí. Tú sabías que iba a gustar. ¿Tú crees que este va a gustar también? Un poco menos. ¿Menos? ¿Por qué? Porque soy yo el protagonista y no eres tú, ¿no? Porque las segundas partes nunca son buenas. Eso me ha dolido, ya está. Pues no lo grabamos y ya está. Es broma, esto va a gustar igual o mejor que el otro porque somos los tics. Pero para hacer... ¡No! 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 Ya te puedes estar bajando a suscribirte. Ya. Si no te suscribes, te arreo. ¿Qué era eso? Espera. Vale, ya se han suscrito. Ya se han suscrito. Vale, antes de empezar, es importante que para este vídeo volvamos a la nostalgia. Y para eso, tengo que volver a mi gorra de cuando empecé en esto de los vídeos. Vale. Esta gorra tiene más años que tú, casi. Nada, tanto no, pero. Claro, claro. Pero tiene historia, ¿eh? Sí. Esta gorra tiene historia. Sí, claro. Dicho esto, ya sabe la gente lo que vamos a hacer: reaccionar a mi vídeo, desde el primer vídeo hasta el último, una recopilación donde vamos a recordar momentos mágicos y no sé qué más deciros. Espero que os guste, vais a ver renacer al Cejas, el auténtico Cejas. Ey, buenas a todos, chavales. Poned en los comentarios si creéis que me parezco al Cejas. Ahora ya entiendo que no, porque me he comido a dos Cejas, pero... pero en su momento, yo creo que el Cejas es una copia barata de mí. Uy. Dicho todo esto, empezamos. Dale al vídeo. Primero deciros que mi nombre es... Bueno, mi nombre en este canal es XBuller. ¿Por qué Buller? ¿Por qué Buller? Me voy a presentar y voy a decir de qué va a tratar este canal, ¿vale? Este canal va a tratar sobre todo de FIFA y algunas curiosidades las cuales os quería comentar. Hola a todos, chavales. Hermano, ¿qué te pasa? Yo voy a la mamá y le digo que te hubiesen dado de comer. Mira esas orejas. Ey, buenas a todos, chavales. Hoy os voy a traer un live con mi hermano. ¡Oh! Aquí era tu época de... ¡Mil suscriptores, loco! Aquí era tu época de ojo, ¿eh? ¿De ojo de qué? De ojo que aquí está medio guapo. ¿Te imaginas dentro de unos años siendo grande en YouTube? Me lo veo muy difícil, porque no es lo mismo subir FIFA que subir un Call of Duty, ¿sabes? El boom de FIFA no creo que llegue nunca. He tenido que pararlo. No entiendo. ¡Hostia! ¡Hola! Estaba yo como para comprar la lotería, ¿sabes? Había una vez un juego que valía la pena. Esto es muy lamentable. Dios. Quien quería hacer regates, podía hacer regates. Madre mía, mano, no. Yo voy a poner a llorar. Voy a poner a llorar, De la pantalla. Oh, esta intro. Hermano, vengo a traer. Hostia, con los más especial, entre comillas, de 4.000 suscriptores. Y bueno, espero que se os haga menos y que escuchéis mis mierdas, ¿no? Y abajo en la descripción os voy a dejar mi Instagram, el cual subo cosas mías y me gustaría que me siguierais. Pues sí, como ya sabéis... ¡Qué guapo! Aquí ya empezaba el chanchar. Aquí ya se me ve otra carita. Como ya sabéis... Aquí empieza mi época allí. Aquí empieza el chanchar. Siempre me gusta, ¿no? De vez en cuando hacer algo así. Quiero deciros que ya somos más de 6.500. Es una barbaridad, la verdad. ¡No! ¡Oh, qué pechito! ¡Oh, qué pechito! ¡Ante pupa! ¡No, ha visto eso! ¡Ha visto! ¡Oh, qué torso! Y si como un lambajo del arco tiran por... Joder, ¿qué os digo más? Que gracias, que ya somos 15.000. Que sigáis aquí apoyando, que no me he perdido, que sigo estando aquí. Estaba ordenando el escritorio. ¡Uy! ¡Nuevo pelo! Y otra espaldita ya, ¿eh? Aquí ya, ojo. Toma. ¡Qué bonitos esos retos, eh! Para haceros una idea... Ese pelo, me puedo meter el pelo en la boca, o sea, perfectamente. Y bueno... Hostia, podía ir a tomar el sol un poco, ¿eh? No, pero la cámara está como... apagada. Te pone cara de estreñido. El reto de llegar a los 40.000 en serio, es que nos falta nada. Voy a enseñarlo. ¿Las nenas que decían aquí? Ahí lo veis, 39.000.
habéis visto aquí a Nidia. Aquí estaba el folletín máximo, ¿eh? Javito Creation. O sea, eso era como mi firma en todas las fotos. Había millones de fotos mías y ponían todas. Javito Creation. Proteínas. Pues ahora. La gorra. La gorrix del éxito. Chavales, aquí tenéis. Esto me lo metía yo, ¿eh? ¡Élite! 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 ¡Paramos! ¡Élite! No, esto no es un... Esto no es moco de pavo, esto, ¿eh? Esto parece coincidencia, pero no existen las coincidencias. Pero élite, ¿eh? Yo soy de los que no existen las coincidencias, ¿eh? Esto me acaba de dar algo, ¿eh? Eso no puede ser una coincidencia... No, eso no puede ser así como así. ¡Uf! Eso significa algo. Eso parece... El destino ya lo sabía. ¡Ey, buenas a todos! Seguimos. ¿Qué motivación? Ve estos vídeos, sube la testosterona. 3, 2, 1, ya. ¿Con quién hablas? Oye. Vaya cuerpazo, ¿no? Pero mi hobby favorito es este youtuber, es estar con vosotros. Fua, pero en la cara te fallaba algo, ¿eh, Tete? Sí, me faltaba volumen. Algún día me veis por la calle y queréis saludarme. Hermano, está mami a la mamá, ¿qué le pasa? Mira a la mamá pareciendo joven, qué mona. No tengáis miedo, porque es que si vosotros... Tenéis vergüenza, yo tengo más. ¿Qué te pasa en la cara? Abre sobres como un chulo normal que te va a seguir tocando mierda. Sí, como esta. Pero FIFA Jackpot, si quiere leyenda, tiene leyenda. O sea, aquí se paga la cosa. Si quiere leyenda, toma leyenda. Qué delicadeza. Uf, aquí empezó. Aquí empezó lo turbio. Mucha gente en los comentarios me pide penalti de la muerte. Esto es tremendo, ¿eh? Ahora mismo, esto siempre ha sido así. En vídeos random, siempre que venía un penalti de la muerte, en vídeos random decíamos lo que siempre decimos. Si queréis penalti de la muerte, este vídeo tiene que llegar a 100.000 likes. 100.000 likes en este vídeo y pronto penalti de la muerte. ¿En la vida real? Como lo pongan en los comentarios. ¿Penalti de la muerte en la vida real? Si quieren en la vida real, lo pongan en los comentarios. Si quieren en el FIFA, que lo pongan. Lo que gane, es lo que haremos. Tiene que llegar a 100.000 likes y todo el mundo suscrito. 100.000 likes. Wow. La mierda de grabación, Eri. Vaya puta mierda de grabación. Esto es el especial 50.000, me acuerdo. Penales. Aquí la meto. Aquí ya empezaba un poco. Aquí ya empezaba a engordar, Pero estaba fuerte. Esto me lo seguís diciendo, ¿eh? Mira, ¿qué haces, gilipollas? ¿Qué haces? ¿Eres retrasado? Me marco un puñado. Venga. Hostia, no sé si llega al nivel, Hace tiempo que no lo practico. ¡Esto! ¡Cuidado! Son muy lamentables, Pido perdón. Pido perdón a todo el público por esa vergüenza. ¡Ay, mira la Dolo! Mi madre pegándome, mi madre agrediéndome. Aquí ya empezaba X-Gorder. X-Gorder, empezaba. ¿Qué he dicho? ¿Dónde salió este hombre? Ah, vale. Aquí ya empezaba aquí, Gordon. ¿Qué pasa en la orejita? Vale, pues empínalo. ¡Empínalo! ¿Qué? 3, 2, 1. ¡Ulo, vaya chispón! No suele pasar helicópteros, tío, y hoy me los he comido todos. Especial 400.000. ¡La roca! ¡Fuck you, man! ¡Es que es un meme, tío! Entonces ahora podéis poner la mirada estructural. Ya te pego aquí. Estamos increíble, ¿eh? Increíble. Wow, así pareces aún más gordo de lo que eres. He dicho, ¡Pon más fail! He puesto fail y la hemos liado. ¡Pon más fail! ¡Y hemos liado! 2, 1. Rosa. Tengo que volver a hacerme esto. Tengo que volver a hacerme una burrada de estas. Ya. Mi primer vídeo con un futbolista. Y Neymar, ¿sabes? Aquí estoy en medio de la portería. Videazo. Hostia, se me fue la pestaña. ¿Sabes cuánto llegó? 70.000. Miau. Miau. Suárez, lobo. Uff, es que solo nos falta Messi. Sí. Y si el mundo es justo y el karma existe, llegará ese día que conoceré a Messi, llegará ese día. Antes lo digo, antes lo dice Kipuyer. Kipuyer conoce a Messi. ¡Dios! Se creía el día. Espera, mantén la cara. Espera, voy yo. Este vídeo es increíble, este vídeo está muy infravalorado,
Quiero que ahí no estaba más nervioso porque no podía. Un pinchazo en el culo, me he puesto esto, ya no sabemos nada. Aquí cuando intentó romper el suelo con su hombro. Hostia. Me he pillado. Que no sabéis lo que es. Vosotros no os imagináis lo que es. Que acabáis de ver mi primer vídeo. Acabáis de ver el cómo ha aumentado esto. Pues ahora mismo, a día de hoy, yo subo una foto. Subo una foto, yo que sé, cagando y me da like David Villa. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es eso? Es que no es normal. David Villa. Es que no es normal. O sea, el máximo goleador de la historia de la selección española. Campeón del mundo. Campeón de Champions. De todo, o sea, ha ganado todo. De todo. Y mira la like a la foto, se me pilla, este puto locos. Sí, seguimos, no quiero comer la, el perolo tampoco. Buah. Chato, qué cebolla, chaval. Qué cebolla, ¿Puedo repetirlo? No, una. Buah, este vídeo es buenísimo. De reír, de reír. Este vídeo es de lo mejor que hemos hecho en el canal, probablemente. Sigo siendo el rey. Alex Marín. Os traigo un vídeo muy especial. No vengo solo. ¿Esto qué? Vengo con Bonito Vidal y vengo con Arturo Vidal. Antes os digo lo de David Villa, ya os digo lo de Arturo Vidal. O sea, ¿os parece normal que un jugador como Arturo Vidal puedo decir que el mejor jugador chileno en la actualidad, y yo diría que de la historia, no me voy a mojar tampoco, pero en la actualidad el mejor jugador chileno que hay venga a mi casa, a nuestra casa, aquí sentado. Si eso lo veis normal, yo ya no sé qué es real o no. Claro, sí. Yo a veces pienso que algún día me levantaré y diré, vale, era todo un sueño. Te lo juro, te lo digo en serio. Pero bueno, porque ya estoy cansado de verlo. En este vídeo se vienen curvas. Mucho tiempo aquí todos juntos. ¿Y ese pinchaco? Escúchame. Muchas risas. Escúchame. Me encantaría ver la de la gente que lo ha visto, porque seguro que nadie se ha despollado. Simplemente decir que si hay tantos vídeos y hay tantas recopilaciones es porque vosotros nunca habéis parado de apoyar. Exacto. Vamos para arriba, ya no estáis viendo los likes, no paramos. Así que. Qué borrado. Y eso así. Se viene el estri. La ha enganchado. Con la codeína, nunca hago trampa, yo paso esa ruina. Tiene que día, hoy es de la rutina, que veamos. No, eso no lo puedo meter. Se va a faltar respeto. Vaya pedazo, tío. ¡Qué vidiazo! Que lo dicho, que luchéis por vuestros sueños y que. ¡Hostia! Y que nada, chavales. Que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Mira qué pecho. Qué pelitos del sobaco, ¿eh? Luchéis por vuestros sueños, chavales. ¡Qué burro! Escúchame un aplauso. ¡Qué guapo, tío! Muito. Os juro que me tiraría 10 días, haciendo recopilaciones. Casi lloro. No sé, poned vosotros en los comentarios lo que os ha parecido. A mí me ha parecido una auténtica brutalidad. De nuevo, felicitar a mi amigo que me ha hecho esto, porque os lo prometo que no se lo había pedido, solo que vio lo bien que funcionó el otro y dijo, Javi, me gustó tanto que te he hecho el tuyo. Y aquí está, o sea, que una burrada. Gracias a todos los que apoyáis. Espero que este vídeo guste tanto como el primero, que está siendo una auténtica brutalidad. 900.000 reproducciones tiene ya, de auténticos locos. Somos los mejores, la familia de los Teach. Espero que forméis parte de ella, que llevéis mucho tiempo formando parte de ella y que nunca os hayáis cansado de nosotros. Si no lo eres, lo han hecho ya tiempo, baja abajo, suscríbete, nos vemos hasta otra ahí. Pero antes de la muerte, si llegamos a 100.000 likes, vengo con Buyer, tú no lo dudes. Cuando algo sube, el típico que marca gol porque nadie lo cubre. Es ácido insoluble que hace que todo carbure. En el food draft dura más que llevar condones dures, como cortar con tu ex. Aunque si ves esto te reirás un mes. Colegas de internet y no por interés, compararte con él es como comparar el FIFA con el PES.